escuchen algo antes de empezar la clase. Me parece que algunos se han confundido en lo que respecta a la presentación de la exposición en el video. En el aula virtual no hay ninguna exposición. No hay ninguna exposición. Tú tienes que poner tu mesa, poner todo lo que has trabajado, y de todo lo que has trabajado, escoges algo que te agradó y lo explicas. Con tu uniforme o con tu mandil blanco, junto a tu mesa, con tu cartelito atrás, expones algo de lo que más te agradó durante todos estos temas, o de lo contrario, muestras todo lo que has trabajado. Hay niños que ya me han mandado el video el día de ayer. No es que el video lo vas a hacer hoy día en el aula, no. No, yo no dije eso. Hoy día las clases continúan normales. Eso tienes que hacerlo tú fuera del aula virtual. Hasta las 5 de la tarde, yo hoy día, escuche bien, hasta las 5 de la tarde voy a recibir los videos. Niño o niña que pase de las 5 de la tarde, lo voy a lamentar. Yo le voy a poner su nota igual, pero ya no voy a poderlo enviar. Porque yo también tengo un horario el cual a mí me dan para cumplir. Entonces a mí me han dicho, Miss María, hasta las 5 de la tarde tiene usted para enviar todos los videos. Si alguno de ustedes no lo envía hasta las 5, igualito me lo envía. Pero yo ya no me hago responsable si es que llega a donde tiene que llegar, a donde yo tengo que enviar el video. ¿Me entienden, verdad? Igualito me lo envían, yo le pongo su nota, todo. Pero si usted no aparece luego donde lo van a publicar, ya no es mi culpa. Ya no es mi culpa. Entonces, prepárate, escoge lo que más te haya gustado de todo lo que hemos trabajado, das una pequeña exposición de lo que te ha gustado, presentas en tu mesa todos tus trabajos. La exposición es 2 minutos, nada más. No es que vas a exponer medio día, un cuarto de día, toda una hora, no. 2 minutos mostrando tus trabajos y hablando de algo de lo que te gustó. ¿Ya? Ya no voy a volver yo, escúcheme bien, ya no voy a volver yo a llamar por teléfono pidiendo envíame, envíame, no. Porque también tenemos que ser responsables con nuestro trabajo. ¿Ya? Si usted no lo envía hasta las 5, no hay problema, yo me lo recibo, me lo envían, le pongo su nota, pero ya queda archivado conmigo, ya no lo voy a poder enviar. Muy bien, chicos, entonces creo que ya hemos entendido lo que yo, esta tarea, yo la he dejado hace casi dos semanas para que lo trabajen. Tenían que reunir todos sus trabajos, ponerse su uniforme o su mandil blanco, presentarse con su cartelito atrás. Les he mandado el modelo del cartelito, diciéndoles incluso, si usted quiere, le pone más dibujos, lo acomoda mejor, como usted quiera. ¿Ya, chicos? Entonces, ese pequeño mensaje les quería dar para que luego no se vayan a confundir. Algunos pensaban que en esta clase iban a exponer. No, no, no. No, las clases continuamos normal, ¿ya? Muy bien, ya he llamado por lista. Ahora sí, empezamos a trabajar el curso de comunicación. Lo vamos a hacer rápidamente. En esta hora, en el curso de comunicación, vamos a trabajar una lectura muy bonita. Pero ojo, esta lectura tiene que ver mucho con la próxima hora que viene. O sea, que prácticamente es una clase que luego la vamos a continuar de acuerdo a cómo avancemos. Tenemos 2 horas y en estas 2 horas vamos a trabajar este tema.
¿ya? Vamos a dejar la página, escúchame bien también el número de las páginas, por favor, ponga atención. Vamos a trabajar la página 122. 122. Abrimos nuestro libro de comunicación, o los que tienen sus fichas, sus hojitas, en la página 122. Vamos a ver. Es muy importante la lectura, porque la lectura nos va a llevar a entender el propósito de aquello que estamos tratando de conocer, ¿verdad? En esta mañana vamos a conocer una historia que habla sobre un algarrobo mágico. Para esto dice antes de leer. Vamos a ver qué nos dice antes de leer. Toda lectura tiene sus partes, antes de leer, durante la lectura y después, al final de la lectura. Entonces, antes de leer, tenemos una pregunta que dice, ¿qué te dice el título acerca de lo que tratará la historia? ¿Alguno de ustedes, si me lo puede decir, levante su chimuelo y me lo dice? A ver, Javier, ¿qué es lo que la pregunta dice? ¿Qué te dice el título acerca de lo que tratará la historia? ¿Qué te dice el título, Javier? Algarrobo mágico. Ya, pero ¿qué te dice ese título? Tan solo la palabra algarrobo mágico, ¿qué te dice? ¿Qué piensas tú? Es un árbol mágico. ¿Qué es un árbol mágico? Muy bien. ¿Hay alguien más que me pueda decir qué piensa de ese título? ¿O qué le insinúa de qué se puede tratar la lectura habiendo leído el título? A ver, Denise, dígame, Denise. Fuerte, Denise. También puede tratar de un árbol encantado. Bueno, un árbol encantado. Vamos a ver. Muy bien, Denise, por ahí también podemos ir. Tanira, dígame, Tanira. Rápidamente, Tanira. Tanira levantó el chimuelo. ¿Vas a participar? Está apagado tu micrófono. Ya, parece que me equivoqué. Parece que Tanira no había levantado el chimuelo. ¿No? Me equivoqué, ¿verdad, Tanira? Ya, muy bien. A ver, Joaquín, dígame, ¿qué piensa usted? De ¿Qué le dice ese título? ¿Qué imagina usted ese título? ¿No le escucho? Joaquín, su micrófono. Es un árbol mágico. Ya, es un árbol mágico. Muy bien. Vamos por ahí también, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? A ver, Amira, veo que está con el chimuelo. Dígame, Amira. Está vivo. ¿Qué le dice? ¿Qué le insinúa? ¿Qué piensa usted? Que la lectura va a tratar sobre magia. Sobre magia, muy bien. También ella nos dice que la lectura va a tratar sobre magia. ¿Alguien más? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver. También hay otra pregunta. Y la imagen, mira tu dibujo. ¿Quién me describe la imagen? A ver, ¿quién me puede describir la imagen, el dibujo? ¿Qué está ocurriendo? A ver, Abby, dígame. Sobre un burrito, un niño y un árbol mágico. Ya, pero ¿qué está ocurriendo con el árbol? Mírelo el árbol, mire el dibujo. ¿Qué está ocurriendo? Se está empezando a darle al niño leño. Muy bien, imagínense, el árbol le está alcanzando leña al niño, ¿no? El mismo arbolito. Muy bien, entonces ya hemos visto esto, ¿no? Y luego vamos a responder, después de haber leído, vamos a responder, ¿para qué se habrá escrito este texto? ¿Para entretener o para informar? Luego lo vamos a ver eso. Y empiezo con Mía. Mía va a leer desde el algarrobo mágico hasta leñador. O mejor, hasta burrito. A ver, Mía. Empiece.
Una mañana, cuando los rayos del sol apenas empezaban a peinar el cielo, Miguelito, el más pequeño aprendiz de leñador, se colocó su gran sombrero de paja sobre sus 8 años de edad y se fue por el arenal montado en su burrito. Muy bien, Mía. Miren, Miguelito tan solo tenía 8 años. ¿Me podrías decir, Boris, qué relación tiene Miguelito con ustedes? Acuérdate que Miguelito tiene 8 años. ¿Cuál es la relación que tiene con ustedes, Miguelito? Acuérdate que Miguelito tiene 8 años. ¿Cuál sería la relación que tiene con ustedes, con todos los niños del salón? A ver, Boris. Que tenemos la edad como Miguelito. Muy bien, que tiene la misma edad. Pero Miguelito, a sus 8 años, imagínense, dice que apenas el sol empezaba a peinar el cielo. ¿Qué cosa quiere decir apenas el sol empezaba a peinar el cielo? ¿Quién me dice? Apenas había, no, ya participó, Amira ya participó. ¿Quién más? A ver, me dice que no haya participado. ¿Qué significa apenas el sol empezaba a poner? Muy bien, a ver vos, dígame vos. Que ya estaba alumbrando la tierra. Ya, pero ¿qué significa apenas el sol empezaba a peinar el cielo? ¿Que era muy de noche, muy tarde o muy de mañana? Muy de mañana. Muy de mañana. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que Miguelito madrugaba, se levantaba muy temprano. Miguelito no esperaba que su mamá fuera y le dijera, levántate ya que tienes que ir a la clase, levántate, te echo agua, te jalo de los pies, te saco de la cama. Eso no esperaba Miguelito. Miguelito tenía una responsabilidad y apenas el sol ya empezaba a salir muy de mañana, él ya estaba en pie. Ya estaba despierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Miguelito estaba aprendiendo a hacer qué. A ver, ¿quién me dice qué cosa estaba aprendiendo a hacer Miguelito? De los que no han participado. A ver, Luciana no ha participado, dígame, ¿qué estaba aprendiendo Miguelito? A ser leñador. Muy bien. Miguelito estaba aprendiendo a ser un leñador. Él estaba aprendiendo seguro de mamá, de un tío, del abuelito, qué sé yo, de alguien, pero estaba aprendiendo a ser leñador. Arthur, ¿qué se colocaba Miguelito para poder ir tranquilo a aprender a ser leñador? ¿Qué se colocaba? Un sombrero de paja. ¡Claro! Miguelito sabía que el sol le iba a hacer daño, entonces se ponía su sombrero de paja. Y le voy a preguntar a mi amigo Benjamín. Amigo Benjamín, dígame, ¿Miguelito se subía en su moto, se subía en su auto, se subía al tren, se subía al metropolitano? ¿Dónde se subía Miguelito? ¿Qué montaba Miguelito para irse? Miguelito montaba al burrito. Su burrito, ¿verdad? Él no tenía auto, no tenía un cáliz, no tenía moto, no tenía una moto arenera, nada. Él tenía su burrito. Y seguro que Miguelito en Navidad cantaba, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Seguro que él celebraba Navidad con su burrito, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Ahora va a continuar, hasta aquí fue mi amiga Mía. Ahora va a continuar mi amiga Yajaira. Yajaira va a leer desde Ojalá hasta Asnito. Ojalá encuentre leña antes de que suba el calor. Suspiro acomodándose en el peludo lomo del ajeno.
y sin más se quedó dormido doblando sobre el cuello del asnito. Muy bien. A ver, yo le voy a preguntar a mi amiga Daniela. Amiga Daniela, dígame. ¿Qué pensaba Miguelito? ¿Qué pensaba? Para que el calor no lo fatigue, ¿qué tenía que encontrar antes? ¿Un árbol? Lea, todo está en la lectura, lea. ¿Qué tenía que encontrar Miguelito antes que suba el calor? ¿Encontró en la lectura? Su amiga Yajaira ha leído esa parte. Todo eso ha leído. A ver, mientras Danielita lo ve encontrando, le voy preguntando a mi amiga, a mi amigo, a mira, a Ico. Amiga Ico, ¿qué tenía él que encontrar antes o qué pensaba él encontrar antes que suba el calor? Una leña. Encontrar leña, ¿verdad? Él estaba muy preocupado y decía, ay, ojalá antes que suba el calor encuentre la leña, ¿no? Porque pobrecito, seguro todo el sol le daba. Pero, ¿qué pasó? Le voy a preguntar a mi amiga Hillary. Amiga Hillary, dígame. ¿Quién era el piajeno? Cuando dice piajeno, ¿de quién habla? Y me encontré. Ya, un ratito, Danielita. Ya contestó tu amiguita Ico, luego te hago a ti otra pregunta, ¿ya? Dígame, amiga Hillary, ¿quién era el piajeno? ¿De quién habla cuando dice piajeno? El burro. Muy bien, también el burro se le llama piajeno. Y le voy a preguntar a mi amigo de Alexandro. Amigo de Alexandro, piajeno y burro, ¿qué palabras serían? ¿Sinónimas o antónimas? Sinónimas. Muy bien, porque se escriben diferente, pero dicen lo mismo, ¿verdad? Muy bien, amigo. Y luego dice que también ocurrió algo. A ver, le voy a preguntar a mi amigo Efraín. Amigo Efraín, ¿luego qué pasó cuando él ya estaba sobre el piajeno? ¿Qué pasó? Se quedó dormido. Se quedó dormido, ¿verdad? Pobre Miguelito, se quedó dormido. Se dobló sobre el cuello del asnito, que también es, sería otra palabra sinónima de burro y de piajeno, y se quedó dormido. Continuamos. Ahora sí. Sigue mi amiga Hillary. Hillary va a leer desde hasta disparar, no, hasta peludo. Missy, yo me había preguntado. ¿Perdón? Es la lectura. Estoy trabajando la lectura, de acuerdo a lista. ¿Ya? Desde bzz hasta peludo. Peludo, Hillary, escúcheme. Desde bzz, B con Z bzz, hasta peludo. Zumbo el de repente una abeja entre las orejas del burro. ¿Del burro o del burrito? Del burrito, pues. Del burrito. El bichito se elevó como un cohete hacia la luna. Dio un grito. A ver. Giro en el aire y regresó
picada hasta clavar un aguijón en el lomo peludo. Muy bien, Hilary. A ver, presten atención. Dice... Zumbó de repente una abeja entre las orejas del burrito. El bichito se elevó como un cohete hacia la luna. Dio un giro en el aire y regresó en picada hasta clavar su aguijón en el lomo peludo. Mía. ¿Hasta dónde se elevó el bichito? Mía. Espera, mis. ¿Desde dónde estás? Oh, pero Mía no está siguiendo la lectura, mi reina. Tienes que seguir la lectura. Cada uno de nosotros lee y usted ahí donde está tiene que seguir la lectura. Le tocó leer a nuestra amiga Hilary y ella ha leído desde bzzz hasta peludo. Y yo estoy haciendo las preguntas de acuerdo a ese pedacito de lectura, ¿ya? La pregunta para usted es, ¿hasta dónde se elevó el bichito? A ver, vamos a ver hasta que Mía pueda encontrar... Sería... A ver, Lucianita, un ratito, mi amor. Ya. Muy bien, vamos a esperar que Mía encuentre dónde nos encontramos. ¿La encontró Mía? Hasta la luna. Muy bien, hasta la luna. Muy bien, chicos, quiero decirles algo. Cuando trabajamos lectura, usted tiene que estar con su libro siguiéndola. Si usted se pone a pintar, a pegar, a colorear, a hacer otra cosa, entonces usted no está siguiendo la lectura y luego no va a haber una comprensión lectora correcta y no vamos a poder entender, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy bien, ahora yo continúo. ¡Hiu, hiu, hiu! Gritó el burrito y salió disparado. ¡Ay, que me caigo! Gritó Miguelito abrazándose al cuello del viajero. ¡Uf! Me dormí y felizmente no me he caído. ¿Pero dónde estamos? Murmuró desconcertado. No recordaba haber ido antes por ese camino. ¡Ey! ¡Mira lo que encontramos! Gritó entusiasmado, acomodándose el sombrero. ¡Un algarrobo gigante! ¡Cuánta leña! Frente al niño, un hermoso árbol parecía mecerse al ritmo de alguna alegre melodía que cantaba el viento entre sus hojas. Recordó los días de fiesta de su pueblo, cuando al pie del mejor árbol todos cantaban y bailaban. Brincando de alegría, Miguelito levantó su hacha, pero antes de dar el primer golpe, su gran sombrero salió volando. ¡Guau! Este sombrero volador lo recogió riendo. De nuevo levantó el hacha y otra vez voló el sombrero. ¡Otra vez! ¡Guau! El calor me está achicando la cabeza, se rió el niño. Y así una y otra vez pasó lo mismo. ¿Pero qué pasa? Musitó ya temeroso. No te asustes, soy el algarrobo que pretendes cortar, dijo una voz profunda. ¿Necesitas leña? Toma alguna de mis ramas, volverán a crecer y siempre tendré las mejores para ti. Y el vientecillo juguetón hizo girar el sombrero en el aire hacia la cabeza de Miguel. Así esa tarde, su burrito cargado de leña fue la alegría de su casa. ¡Qué bonita historia! A ver, pregunto. De acuerdo a lo que Miguelito ha hablado, ¿de qué parte será Miguelito? ¿Quién me dice? Acuérdense que tenemos costa,
sierra y selva. Y en la costa se encuentra el norte. A ver, Daniela, ¿de qué parte será Miguelito? No sé si estoy segura, pero a veces cuando veo así algo así medio viejito o algo así, pienso que es de la sierra. Ya, frío. ¿Alguien más? A ver, Benjamín, ¿de qué parte será Miguelito? De la sierra. Frío. De Alejandro, ¿de qué parte será Miguelito? De la selva. Frío. Aiko, ¿de qué parte será Miguelito? Costa. De la costa, pero ¿de qué parte? A ver, vamos a ver. Hilary, ¿de qué parte será Miguelito? ¿Hilary? Ya. ¿Hilary va a responder? ¿Me levantó la mano Hilary? A ver. No nos demoremos, por favor, en responder. Ya, muy bien. Abby, ¿de qué parte será Miguelito? ¿Del norte? Del norte, paisana. Miguelito es del norte, ahí en el norte por Piura, por Chiclayo dicen, guá, paisano. ¡Guá! Que este sombrero se cae a cada rato. Vaya, usted que no sabe, ya hemos hecho el tema la vez pasada y no se acuerdan mis paisas. En el norte se habla así, ¡guá, paisano! Miguelito era del norte. Y en el norte, en la ciudad de Piura, especialmente, crecen los algarrobos. Hay una marinera hasta que le han sacado el algarrobo. Entonces, Miguelito está en la parte norte de nuestro Perú. Ahora, Javier, dígame usted, ¿qué he leído? ¿Qué he leído? ¿He leído un párrafo? ¿He leído un poema? ¿He leído una rima? ¿Qué he leído? Un cuento. Un cuento. Hemos leído un cuento. Ahora tú me vas a explicar. Agarra tu cuaderno de comunicación y escribe el algarrobo mágico como título. Lo vas a copiar de tu libro, el título, el algarrobo mágico. Tanira, es hora de hacer nuestro trabajo de lectura. Trabajo de corte es después, si no, no vamos a comprender la lectura, mi reina. Guárdeme esa tijera preciosa, guárdela. Muy bien, agarras tu cuaderno de comunicación y pones como título el algarrobo mágico. Arriba pones la fecha de hoy día. La fecha de hoy día es 2, ¿verdad? Voy a agarrar yo también aquí mi plumón y voy a cambiar la fecha. Hoy es 2 del 7. Pones la fecha. ¿Sí, vamos a escribir en el cuaderno? En el cuaderno de comunicación. Arriba la fecha y abajo pones como título el algarrobo mágico. Y vas a escribir luego del título el algarrobo mágico. Vas a escribir lo siguiente. Pones un asterisco o una línea y pones. Escribe un pequeño resumen. Un pequeño resumen de la lectura. ¿Cuál era el título? El cuento. Miss, ¿cuál era el título del cuento? Está en el libro, El algarrobo mágico. Y abajo del título, a ver, por favor, y abajo del título pones, escribe un pequeño resumen del cuento, ¿ya? Mi, no se nota mucho. Sí, lo que pasa es que está... ¿Pero ponemos el asterisco? Ya le encontré el plumón. A ver. Escribe
un pequeño resumen del cuento. Si ponemos raya o asterisco. Lo que desees, Joaquín, lo que desees, raya o asterisco. Muy bien, el título entonces ya lo puse, el algarrobo mágico, lo escribes en tu cuaderno y abajo pones, escribe un pequeño resumen. No me deja ver. Ahí está, un pequeño resumen del cuento. En el cambio de hora, durante este tiempo, vas a ir escribiendo en tu cuaderno, quiero un resumen de 4 o 5 líneas, nada más. No me escribas medio libro, no. 4 o 5 líneas de resumen, nada más. Mi no me deja ver lo que dice atrás. En la hora que viene, en la siguiente hora, por favor, déjenme hablar. En la siguiente hora lo tienes que tener listo. Lo tienes que tener listo, ¿ya? Nos vemos en la próxima hora. 4 o 5 líneas. Tienes tu libro para trabajar, tu cuaderno para escribir. Nada más. 4 o 5 líneas del resumen y me lo van a presentar la próxima hora. ¿Ya? Empiecen a trabajar. Escribe un pequeño resumen del cuento. Ay, me hizo una preguntita. ¿Qué era un resumen?